Aquí se está grabando lo que es el celular. Es el LG G3 Bit. Se ve la cámara, se ve todas las características Telcel. Eso sí, aquí está de marca con Telcel. Y es así como que bueno. Permítanme un momento. Ahí está. Ya se cargó, se ve la pantalla. ¿Quieren ver primero Play Store? Aquí está Play Store. Es lo primero que se inicia, Play Store. Ya tenemos Play Store. Y si se fijan, son las 7:10. 7:10, 22 de mayo. Saturday, Sunday, domingo. Y la verdad es que aquí vienen. Tienes para WhatsApp, Facebook. Miren, aquí viene el nombre de la señorita. Este nombre. Bueno, voy a poner otro dedo porque me falla. Me falla, soy diestro. Kimberly. Y así está. Y la verdad es que bueno. Se tiene lo que es el Facebook, el Messenger, el Netflix. Ya está instalada la de Netflix. Tienes todas las aplicaciones. Ya tiene un juego instalado. Aquí vienen todas las aplicaciones. Bien, si se fijan, la de Netflix la acabo de instalar para que vean. Netflix instalada. A ver si me la. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está. Abrir. AT&T. Y pues Telmex también está bien, pero o sea, depende de ustedes. Y bueno, asistente de voz ya también tiene. Bueno, ya vimos lo de Play Store, ¿verdad? Y lo de YouTube. Aquí está YouTube. ¿Tiene YouTube Kids? YouTube Kids. Ahí está YouTube Kids. Ahí está. Ahí está YouTube Kids. Bienvenido a YouTube Kids. Pídele ayuda a un adulto. Y la verdad, ahí tienes que llenarlo con tu familia. Bueno, tiene que llenarlo un adulto. Y la verdad es que, por ejemplo, tiene YouTube Kids, YouTube es este. Y vamos a ponerle, digamos, ¿cuál es el que está más? Vamos a ponerle, ya casi se acaba la pila, ya lleva casi 2 días. Vean esto, Katy Perry. Vamos a ver este de Moana, o como se llame, no es Moana, es otra señorita. Pero vamos a ponerle, digamos, esta de Masha y el oso. Esta es una canción, esta es rusa. Vamos a poner es una obra de Masha y el oso. Se pone así, la verdad. Este es un anuncio. Tres, ¿cómo? Permítanme. Ahí está. Masha y el oso. Miren, es el de LG. Aquí está lo que es la. ¿Y cuesta el case? Ya se le puede cambiar la configuración de la vista, o sea, si se ve de un color o de otro. Y pues por lo menos, bueno, ya sería investigándole cada uno. Miren, aquí si se fijan bien en los capítulos. Y pues ahí está. Y pues la verdad ya se está acabando la pila y pues ahí está, listo. Miren, la verdad se está prendiendo el celular mientras les enseño las características. Tiene la bocina, el Telcel, el botón de subir, de bajar volumen, subir volumen, apagar, las cámaras, el flash, el detector, se apaga, se toman screenshots, fotos de pantalla. Aquí tenemos el color y la verdad es que nada más se tiene diferentes maneras de instalarse. Aquí tiene lo que es el asfalt. Le voy a poner lo que es el. Ay, perdón. Nomás lo que quiero rápido que se vea es el YouTube.
Y pues la verdad es que aquí tenemos cómo lo descargué. Lo puse en una, lo voy a subir al internet. Y aquí tiene YouTube, YouTube Kids. Lo voy a poner en YouTube. Ahí se ve YouTube. Y la verdad es que estoy subiendo un chorro de peso para fuera comida de. Tengo que hacer mucho ejercicio, la verdad. Ya voy a empezar. Si se fijan, ahí tiene algo de pila. Todavía tiene pila. Y la verdad es que no lo hemos cargado porque desde que le di el cargador a un amigo, pues la verdad es que no se ha hecho. Pero por ejemplo, Katy Perry. Aquí tenemos este de No Sabía de Bruno. A ver, vamos a ver este de No Sabía de Bruno. De Encanto. Ah, perdón, es así. Aquí ya no me lo ponemos. Ponemos aquí. Esto para. A ver, déjame ver. Es que soy como que más bien de diestro. Y la verdad es que esto es como para zurdos. Miren, la verdad, vean. Está fluido, la verdad. Sí es fluido. Miren, si se fijan. Y la verdad es que vamos a ver a otro video. Y nada más sea así. Perdón. Este es diferente. Este es el apachurra aquí, el triangulito. Aunque creo que tiene varias características de cambio. Vamos a ver, por ejemplo. Miren, ahí está Barbie. Ahí se ve Barbie, un poco de Barbie. Amarga perdedora. Y si le hacemos así, ¿verdad que un vaso de limonada helada sería hoy la bebida perfecta? Hoy no esperaba que brille. Cuando refleja el sol es brillante. ¿Y si subimos el volumen? La gente quiere variedad, emociones. El factor Enzo. No un insípido líquido amarillo de un puesto de cartón. Bajamos el volumen y bueno. La verdad es que sí se puede hacer muchas cosas. Y pues la verdad es que es. Tiene muchas funciones, la verdad es que. Todo lo que son los LG tienen lo que es una pantalla especial que se llama IPS. Y pues es de alta calidad. Es de la mejor nitidez. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una de Katy Perry y hay varios, ¿no? Pero pues obviamente ya no se hay que ver de eso. Entonces, pues. Eso sería. También tiene, por ejemplo, lo de YouTube Kids. Y lo voy a hacer rápido porque hice más tiempo en otro video, pero ya vimos que sí tiene un juego. Ya vimos que tienen aquí YouTube Kids. Nada más hay que ponerle la contraseña. Este es gratuito. Ahí ya le pones los datos, pero este es gratuito, el YouTube Kids. Ya nada más que pues necesitas que te lo ponga tu responsable lo ponga, pero ese es YouTube Kids, que es para niños. ¿Y cuál falta? El asistente de voz.
lo tenemos directamente en Google. Y ya nada más hay que ponerle Google. Y le ponemos, digamos, le ponemos aquí donde está la... ¿Quién es Barbie? ¿Quién es Barbie? Barbie. Tienes información sobre Barney y sus amigos. Barney, el dinosaurio púrpura favorito de Estados Unidos. ¿Quién es Barbie? Vamos a ver. Casi se me olvida que lo estaba grabando. Ahí. Vamos a ver si lo regresamos. Bueno, así. ¿Tiene mapa Google Maps? La verdad es que no, creo que por andar grabando, la verdad es que sí me falló un poquito. ¿Quién es Barbie? ¿Quién es Barbie? ¿Quién es Barbie? ¿Quién es Barbie? Vamos a regresar un poco. Aquí donde está el anterior. Y le voy a poner... ¿Quién es Barbie? Según Wikipedia, Barbie es una marca de muñecas creada por la empresa estadounidense de juguetes Hobby, formada en marzo de 1959. ¿Qué hora es? La hora es 6:58 de la tarde. Ahí dice la fecha para que vean y listo. Pues ya sería lo que tiene asistente de voz, Google Maps, tiene videojuegos, YouTube, Netflix, también tiene Netflix. Ya te puse el Netflix en el otro video, pero bueno. Pues tiene el menú principal. Y la verdad es que, pues por andar viendo la pantalla, la verdad tiene YouTube, es el que me pide. Y YouTube Kids, para niños. De YouTube. Nada más me meto, es este celular, es el mismo, mira, es la verdad de allí, es este. Está, se le ve la misma forma, la misma figura. Mira mi reloj, todo soy yo. Y ahí está. Digamos, aquí tengo a varias personas. Digamos, se cierra esto. Cerramos esto y le vamos a poner Katy Perry. Y la verdad, ahí va a estar. Ahí se acaba 3, 2, 1 y luego ya se acaba el anuncio y sale Roar de Katy Perry. Ahí está. Ay, el menú principal para que vean que sí se pueden instalar juegos. Tenemos el de carreras Sol 8, pero pues obviamente necesita una memoria más grande porque no lo pude cargar, pero miren, si se fijan aquí le pongo Asphalt 8 y me dice... Me da el mensaje de que se empieza a cargar GameLoft, si se empieza a procesar. Pero es la memoria, o sea, no es el procesador tanto. De hecho, sí había descargado de estos. Vean los colores, la calidad. Y dice, mientras se carga el juego. Y aquí lo voy a poner a correr. Pero miren, ahí dice... Hacerle al tope. Minijuego. Ya le puse minijuego y está cargando y la verdad es que pues sí tiene buena calidad se está cargando, pero el problema es la memoria y la verdad es que miren, si se fijan, es la memoria, porque pues de hecho otras cosas sí las lee y todo. Netflix lo abre muy rápido. Y este lo grabó, ahí está. Miren si se cargó. Ahí está. Entonces vamos a ver. Y ahí vamos. A la izquierda. A
Bueno, es así. No sé si sea giroscopio. Sí, miren, si se fijan, es así con el movimiento del celular. Por ejemplo, si me voy así, y si lo muevo tantito a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Fíjense que la búsqueda de voz todavía no... Esa sí está fallando. Ahí está. Bueno, sí, sí está. Ballesta le puso. Ahí le voy a volver a poner. Le voy a poner... ¿Cuál le ponemos? ¿Justin Bieber? A ver, vamos a ver. Justin Bieber. Justin Bieber. Y la verdad es que no sé si está haciendo el reproductor o el asistente de voz. Vamos a ver. Justin Bieber. La verdad es que no sé por qué no lo está buscando, pero vamos a ver. Reproduce Justin Bieber. Vamos a ver. No nos vamos a dar por vencidos. Lady Gaga. A ver, ¿y qué dice aquí? Justin Bieber. Lo vamos a volver a poner. Justin Bieber. La verdad es que creo que el audio no lo detecta porque está en la cuenta de la señorita de la que le voy a vender el celular. Entonces, miren, si se fijan, está a este nombre. Bueno, perdón, no quiero mostrar el nombre. Eso lo voy a eliminar. Y pues por lo tanto, pues no se puede grabar porque tiene otro nombre. La verdad es que pues es un celular muy bonito, la verdad. Y si se fijan, aquí tenemos, digamos, no podemos usar la búsqueda de voz por eso, porque no es mi voz. Se me había olvidado que no está predeterminada mi voz, sino la voz de la persona que lo configuró previamente. Aunque aquí está YouTube. Y la verdad es que tenemos la campanita. Lo que es el vincular con televisión. O sea, digamos que podemos vincular con la televisión. Permítanme. Aquí está, si se fijan, tengo mi cuenta. Y lo que quiero hacer es ponerle... Para es... Agenda un temporizador de 3 minutos. Pon un temporizador de 3 minutos. Y la verdad, ahí se ve el temporizador. Entonces, si tiene asistente de Google, ya vimos, ya lo configuramos. Si tiene asistente de Google. Vamos a ver qué más puede hacer. Ahí está en conteo. Lo vamos a parar. Y luego ya nos vamos a salir. Y vamos a ver qué más tiene. Ya vimos que tiene. Que tiene YouTube, YouTube. Puedes tener otras aplicaciones. La verdad es que se acaba muy rápido la pila. El almacenamiento. La pila ya lleva desde que me lo dio el chavo. Que fue como a las 8. 7, 8. 9, 10, 11, pues ya lleva 7, 8, 9, 10, 11, casi 5 horas. Ya lo tenía prendido y no lo había cargado completamente. Se queda aquí. Yo lo puse. Lo voy a configurar la pantalla para que se apague cada ratito. Para que nada más cuando le pongas clic se reproduzca. Y pues bueno, ya vimos, tiene Google Maps. Entonces, pues ya ven, o sea, si los. Ya les dice aceptar y continuar, sí, activar.
ya les dice, ahí les da las la ubicación. Y pues este tiene Google Maps, mensajes, música, YouTube, ya lo vimos, Netflix, ya lo vimos, el asistente de Google. A ver, no se puede utilizar directamente aquí, sino desde como ya vimos, desde lo que es las aplicaciones de cajón, que son búsqueda por voz, por ejemplo. ¿Dónde está el Tíbet? Ahí está. Entonces si se ubica en esta parte de donde dice Google. Y pues bueno, tiene música. Creo que sí tiene música, pero pues ahorita no tiene música descargada porque lo reiniciamos. YouTube Kids, vamos a ver si tiene YouTube Kids. Ya tiene YouTube Kids. Entonces pues ya la verdad, estos, si se fijan, es algo muy 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 padre. Y pues la verdad es que también tiene YouTube Kids. Y pues ya la verdad es que eso es en sí lo que tenemos. Y aquí están los colores. Si se fijan, tiene Adobe. Vamos a ver si podemos descargar un libro. A ver si ya es posible tener un libro. Porque a muchos les gustan los libros en celular. Aunque es muy difícil, vamos a ver libros. Y aquí vamos a ver uno que sea de gratuito. Vamos a ver. Meditación y bienestar. Que es gratuito. Lo hemos comprado. Leer. Vamos a ver si como en el PDF nos lo abre, ya que tenemos el descargado el PDF Reader. Y nos dice error de Google Play. No sé por qué no se abre este. A ver a qué se deberá. La verdad es que no sé por qué no puede abrir este libro. Eso sí es lo único que me queda de duda de los libros. Vamos, digamos, a este que es de 4.8, a ver si se puede obtener gratis. Y la verdad es que ahorita los voy a borrar. No, la verdad es que tenemos que checar porque no podemos leer los libros electrónicos. Y no está comprado, entonces porque están gratuitos, aquí dice gratuitos. No voy a estar haciendo un problema con estos libros. La verdad es que si se fijan, más exitosos gratuitos. Vamos a desinstalarlo. ¿Cómo se desinstalan? Aquí simplemente nos bajamos y buscamos. Bueno, se desinstala directamente desde el dispositivo. No sé si se pueda desinstalar desde esta zona. La verdad es que bueno, se desinstala directamente, yo creo que desde lo que es la administración de archivos. Le ponemos documento, le ponemos download. Aquí vemos que está YouTube, APK, Google Play Services, Y bueno, lo que es Google Play en sí es lo que tenemos que descargar. Google Play Store. Desea instalar una actualización a esta aplicación existente. Bueno, eso es en sí. Y pues es la APK. Y eso es Voice Instructions. Y pues la verdad es que tenemos donde, no más que si no encuentro el archivo, todos los documentos. Y pues la verdad es que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. A lo mejor acá. Almacenamiento interno. Music, the same. Cámara. Alarmas, download, music, pictures, ringtones.
pues la verdad es que ya dejé dos libros descargados y deben de estar por aquí, ¿no están? Y pues bueno, ya eso sería cuestión de que se busquen. No puede estar en galería. Pero pues lo ideal es de que ya se sabe que tiene, que tienen estas ventajas. Y pues obviamente si tiene para leer libros, obviamente en formato PDF. A lo mejor hay que descargar lo que sería el formato de directo de guardar de ver archivos en Word, en PowerPoint. Y pues miren, ahí está, para que vean que sí pueden ver PDF. O sea, sí pueden leer en PDF, que es lo más importante en archivos, prácticamente. Tiene YouTube, Netflix, asistente de Google, que está en los de Google, Play Store, YouTube Kids, Adobe. Podemos instalar un juego, pero no, por el momento no. Pero pues lo vamos a instalar nada más así como, pues de pura prueba. Vamos a ver así un juego muy simple. Vamos a nada más para ver que sí sirve. Este de... Y es que todos son muy... Vamos a ver los más... Categorías gratis. Digo gratis. Categoría, premium, eventos. Uy, para mí. Vamos a ver uno que no sea caro y que sea gratis. Este... NFC. Y la verdad es que todos están muy... Son demasiadas... Vamos a ver este de Asphalt. Vamos a instalar este. Instalar. Vamos a instalar el de Asphalt. Lo vamos a poner a aceptar. Y la verdad es que este es un celular muy pues del 2015. Entonces, pues no pidamos pues ahora sí que situaciones realmente complejas. La verdad es que se carga muy rápido. Si se fijan, está comprimido. Bueno, está a una, pues ahora sí que a un nivel de requisitos de acción mínimo. Entonces pues ya prácticamente lleva el 38%, el 43%. Se está supercargando rápidamente. Tiene Pluto, TikTok, YouTube. Ya tiene prácticamente, ya se cargó, ya se instaló. Se instalan súper rápido, o sea, eso quiero que vean. Y pues para que vean que cuando tienen un problema, ahorita se los voy a mostrar. Digamos, si quieren alguna aplicación, nada más tienen que poner APK. Y pues bueno, ahorita se los voy a mostrar rápidamente. Se tarda eso como 2 minutos. Esto es nada más para que vean en sí que sí se puede usar lo que es un celular antiguo con aplicaciones o juegos de nuevo. Incluso actuales. Y no es así como un... ¿Cómo se llamaban los sistemas estos que... un emulador y ni nada por el estilo, ¿no? Se está instalando. Y vamos a ver si se puede aplicar. O sea, si se... Eso sí, en instalarse sí se tarda un poquito más. Pero si se fijan... prácticamente... por el procesador, pero en lo que sería descarga, o sea, fue muy rápido y instalando ya prácticamente está instalando. Y si se fijan, es Asphalt 8, juego de carreras, verificado por Play Protect. Y la verdad, se apaga la pantalla. Ahí está, se sigue cargando. Y mientras, pues les voy a enseñar este. Mientras se carga, ya se puede jugar. Ya se puede jugar, vamos a ver. Qué rápido, o sea, la verdad es que está muy rápido. Les dejé este juego de Asphalt. Y vamos a poner esto acá. Vamos a hacer algo muy rápido. Y ya les voy a poner lo de la APK. Para que vean cómo se es la aplicación. Todas las aplicaciones. Y les voy a poner un plus, que es la iba a ver después. Pero pues se me hace que les voy a poner de una vez. Si se fijan, uy. A ver, vamos a ver qué pasó. Yo creo que se trabó por la memoria. A ver, vamos a ver Game Loft. La verdad es que sí es muy pesada la carga. Ahí está.
está cargando. ¿Y si se logró? ¿Si se logró cargar? Ya me había asustado. Dije, ay, no, estoy fallando. Y es que la hago. Y eso sí, la verdad es que hay que a lo mejor tener una memoria más pesada, más una memoria más fuerte, un procesador más rápido. La verdad es que a lo mejor no aguanta este juego tan intenso porque es... Vamos a ver. Uy, ya tomé una foto. Sin querer. Es muy susceptible. La verdad es que mejor usamos este. Esta cámara. Es lo mismo, es una copia de cámara. Y mírenme cómo me veo. La verdad es que se ve muy bien la cámara. Si se ven, la estoy grabando de cámara a cámara. Y me voy a fijar y... Hola, ¿cómo estás? Éxito, y está muy alto el celular. Sí se ve un poquito pixeleado en la pantalla porque ya es noche. Sí se ve un poquito pixeleado, la verdad. Porque ya es del 2015. La tecnología cada vez más aumenta. Este incluso se ve pixeleado un poquito a veces con el ruido, con la noche o las luces excesivas. Ni es de las altas gamas, o sea, es de un celular muy caro. Pero la verdad es que me gusta mucho cómo se ve la calidad de la cara. O de los rostros o de las personas en estos celulares. Y la verdad es que sí se merece un buen puntaje. Y pues sería todo. Sería todo. Muchas gracias y recuerden, suscríbanse a mi canal de YouTube, Rafael Ramírez Carrión. Y pues gracias, amigos. En todo caso, cualquier duda o comentario, estaré al pendiente. Y pues ya nada más al punto de estar esperando subir todo lo que son documentos, imágenes y... Perdón, documentos, imágenes, lo que es los videos de YouTube, que había quedado ponerlos el sábado y el domingo, pero pues la verdad es que tuve este compromiso y la verdad es que ya lo logré. Logré hacer este video. Y pues muchas gracias a todos y un abrazo. Y sigan adelante. Hola, amigos. Ahora les voy a enseñar un truco. Un amigo me decía, oye, es que, bueno, le dije, si quieres te compro. Me quería comprar un celular de los que ya tenía, entonces pues le dije, está bien. Y pues de hecho yo ya los había intentado vender porque pues ya tienen algo de tiempo. Y la verdad es que su calidad es muy buena. Pero pues muchas veces la gente dice, ya son modelos antiguos, ya no van a servir, están desactualizados, ya no se puede utilizar la Play Store o YouTube o Netflix o Disney. Y la verdad es que eso es una gran equivocación. De hecho, este celular es el LG G3 Bit. LG G3 Bit. Y la verdad es del 2015. Ya tiene 7 años. 7 años porque estamos en 2022. Y no servía YouTube. La verdad es que ya no servía YouTube. Reinstalé lo que es la Play Store. Desde la... Hay una aplicación. Bueno, no una aplicación. Digamos que una terminación. De instalación de determinadas aplicaciones. Que se llama APK. Es una A de águila. Una P de Pepe. Y una K de kilo. A.APQ. APK. O sea, es punto APK. Ahorita se las voy a enseñar. Y la verdad es que, bueno, si se fijan, este celular es de los antiguitos. Todavía se abre con carcasa. O sea, no está sellada. O sea, si se fijan, se abre directamente así. No se abre totalmente de esta manera. Ay, permítanme. Se abre de la manera antigua. Y la verdad es que es bueno, es bastante bueno, tiene buen sonido, tiene buena imagen. Y la verdad es que muchas veces dicen, es que ya nadie los quiere comprar, pero pues la verdad es que siguen siendo modelos que como costaron 5,000 o un poco más de dinero, pues la verdad, 5,000 pesos, pues la verdad pues siguen siendo mejores que algunos nuevos. Entonces pues sí, muchas veces te dicen, no, es que hay pantallas de 32 pulgadas
y o celulares que miren salen muy bien. Vean, por ejemplo, aquí esto se lo podemos configurar para que no se apague la pantalla. Pero pues bueno, vamos a ver. En ajustes y es pantalla. Que no se apague la pantalla. Bloqueo de pantalla. 5 segundos. Le vamos a poner 10 minutos. 10 minutos para apagar la pantalla. Y la verdad es que es aquí. Se le aplasta aquí. Entonces, si se fijan, la nitidez es extraordinaria. O sea, de hecho, para que vean, yo le instalé estas aplicaciones, la de YouTube, Kids y Asistente. Además de que le instalé Netflix y YouTube, que es la que me pedía. Entonces, me meto en el menú principal. Y si se fijan, prácticamente está nuevo. Se los estoy dando a un precio súper regalado, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo para estar vendiendo. La verdad, voy a bazar, he ido a un bazar, pero pues en Facebook no conozco mucha gente y todo. Y pues miren, me meto aquí en Play Store. Ya tiene Play Store, él quería Play Store. Pues ya le conseguí la Play Store, también con MoaPQ. Aquí, si se fijan, tiene todos los juegos, las aplicaciones. De aquí le instalé todas las aplicaciones. La instalé playstore.apk, y de ahí tengo esto. Miren, puedo instalar hasta Disney, Google Fotos, calendario, todo, Netflix, todas las aplicaciones, YouTube Music, perdón, nos bajamos aquí. Y la verdad es que tienes todas las aplicaciones, YouTube Music, Google Duo, o sea, puedes hacer videoconferencias, PDF, digamos, vamos a instalarle también el PDF, instalar. Y mientras se instala, vamos a ver si vamos a ver lo siguiente, vamos a esperarnos. La verdad es que este celular, miren, tiene 47.14 megabytes. A ver si ya se instaló. Ya se instala muy rápido, la verdad, si se fijan. Va al 45%, al 60%. Y está en tiempo real, no lo estoy acelerando. Ya prácticamente está instalado. Y pues ya nada más está instalando. Es el Adobe Acrobat Reader para PDF. Entonces, pues vamos a ver si se puede hacer algo más. Pero por el momento, pues les quiero mostrar lo que es la calidad de video. Y pues permítanme un momento. Bueno, ahorita que se acaba de instalar, llevo 5 minutos 35 segundos. Ya vimos que sí se puede. Ahorita les pongo la demostración de que sí sirven las aplicaciones. Se está instalando. Eso sí se tarda un poquito, porque la no tiene, creo que tiene un poquito menos de, tiene como 3 o como 4 GB de RAM, 2 a 4 GB de RAM. Entonces, aunque son modelos del 2015, pues la verdad sí lo noto rápido. O sea, la verdad es que sí tarda un poco. Pero miren, por ejemplo, si abre en Adobe Acrobat Reader, y ya fue creado el atajo. La verdad es que está increíble. Y pues ya te dice cómo quieres iniciar. Ya le damos aquí tachita. Nos salimos. Y vean la calidad de la imagen. Solo vean la calidad de la imagen. O sea, y este lo estoy vendiendo en 600 pesos. No, en 400 pesos. En 400 pesos. Y la verdad es que, pues es como, ya nadie los compra. Pero es de muy buena calidad. Y entonces, pues bueno, ya se lo... Este es mi fan de... Me dice, es que soy... Yo veo tus videos y todo, ¿cómo no? Entonces, pues le voy a poner todo esto. Y le voy a instalar también el Google Lens. Pero, ay, me está temblando la dedo. Perdón, es que estoy intentando fijar lo que es mi atención. Vamos a ver. Siento que me tengo que regresar acá. Y lo voy a poner en buscar. Le puedo poner hasta con el buscador. Le pongo Google Lens.
Google Lens. Ahí está Google Lens. Y ya le voy a instalar el Google Lens. Google Fotos, asistente de Google, traductor, Google Lens Camera. Bueno, la verdad es que no sé si sea compatible con Google Lens, pero pues vamos a ver si es Lens Camera. Lens for Finder. La verdad es que Google Lens es más avanzado, es muy avanzado. Pues sí, es de las últimas aplicaciones. Pero pues la verdad es que pues lo debe de tener en la cámara, en la misma aplicación. Si no tenemos el asistente de Google y otras similares, entonces lo podemos buscar después también en otras áreas. Mire, fue por ejemplo traductor de idioma, traductor por foto. Entonces hay otras que son muy similares, traductor que bueno, a lo mejor no es todo incluido, pero porque es muy pesada la aplicación. Y pues ahí pues dependiendo si quieres ver por foto, por idioma o algo así. La verdad es que es Google Lens. Y pues aquí tenemos traductor, asistente de Google. Este sí se pudo instalar. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Y a ver, vamos a hacer. Se me hace que se está tardando un poquito. Bueno, como ven, la calidad de pantalla es muy buena. Vamos a ver todo lo que se instaló desde YouTube. Vamos a empezar desde YouTube. Llevamos 9 minutos y vamos a ver. O sea, en un teléfono del 2015 se puede ver, digamos, Katy Perry. Y se pueden ver muchas imágenes. Si se fijan, miren, Katy Perry. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se fijan. La canción, o sea, voy a subir el volumen. El volumen se sube desde esta parte, desde lo que es el botoncito superior. Y la verdad es que subimos el volumen y ahí está. Vamos a ponerle omitir anuncio, saltar anuncio, y vamos a ponerlo así. Lo estamos poniendo así. Si se fijan, puede cambiar el contraste. Ahí está. Ay. Vamos a subirle la luz. ¿Ven la calidad? De verdad se ve bien físicamente. O sea, también se ve muy bien presencia física. Lo podemos poner así. Y ya ven, la verdad es que es el celular que me pedía este chavo. Y miren, la verdad es que lo voy a regresar. Y la verdad es que pues nomás me pongo en este. Voy a buscar una canción de, digamos, y vamos a ver. Ay, qué pulso de maraquero. Vamos a ver si con voz, busque de voz. Tengo mi cuenta y lo que quiero es que aparezca en la pantalla. La pantalla, entonces lo voy a poner aquí en esta. Y le voy a poner vincular con código de TV. Buscando dispositivo. No se acaba de encontrar. Ahí está el G huevos. Aquí está. Y si se fijan, ya se está sincronizando.
y pues va a poner mi canal. Entonces ya está poniendo ahí todo lo que es de, ay, de la señorita. Y este, pero pues le voy a poner mi canal. Nomás así rápido de reproducir. Vamos a ponerle algo de, ¿qué le ponemos? Vamos a ponerle algo de esto, del gatito. Reproducir. Y la verdad es que ahí está. Y la verdad es que ahí está. Es lo de croma. Y ahí está. Ahí está. Entonces, pues para que vean que un celular del 2015 también tiene sus funciones. Vamos a apagarla. Vamos a detenerla. Y vamos a darle aquí atrás. 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 Y vamos a quitarle aquí en la tachita. Ya nos dice cerrar reproductor. Y ya. Entonces, pues ahí está lo de YouTube. Ya tienen YouTube. Ahora vamos a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación es Netflix. Lo vamos a poner. Y la verdad es que ya vimos que sí sirve YouTube. Netflix. Asistente de voz. Vamos a ver si sirve. Obviamente no va a servir conmigo porque no es mi voz. Este. Y dice que no está disponible en este dispositivo. ¿Qué necesita? Vamos a ponerle más información. Y va a decir. Pues dice. Idiomas admitidos. Requisitos. Tiene que ser Android 5, si es Android 5 o una versión posterior, con al menos 1 GB de memoria disponible. Lo tiene. Google Apps 6 o una versión posterior. Servicios de Google Play, resolución de pantalla 720. Vamos a verificar. Abre Google App. Configuración acerca de actualizar. Si tienes los servicios de Google. Bueno, esto ya sería de un plus. La verdad es que Vamos a ver si sirve. Permítanme. Y sí, miren, lo que es el asistente de Google sí funciona, pero directamente lo encontré desde la aplicación de Google. O sea, desde esta. Ya sería cuestión de configurarla después, pero digamos que está aquí. Y aquí está búsqueda por voz. Google, entonces digamos Google. Le pongo y le pongo estudiar. Estudiar. ¿Qué horas son?